This story is about how I ended up drinking rum with a stranger in La Cienega, sleeping under a sky full of stars, and learning about the day-to-day reality behind this Caribbean paradise. It's also a story about why I travel with a 360 camera and how I plan to make you feel like you're back in Venezuela, especially for those who had to leave and can't return home. This story begins on the back of a mototaxi through the curvy roads meant to be taken by a 4x4 Jeep. I was on the way to go find a friend's friend living in Cuyagua, but Brandon, my mototaxi driver, was telling me that I needed to go visit his favorite beach called La Cienega. So after spending 5 days in Cuyagua, sleeping on the beach, showering in the river, and talking to the fishermen in the village, I called Brandon and asked him to take me to La Cienega. He dropped me off in a small port in Ocumare, and once there were enough people, we set off into the ocean for a rather bumpy ride along the beautiful coast. I wasn't quite sure what to expect. After all, I hadn't even heard of this place 5 days earlier. After about a 20-minute ride, we made our way through a small channel to a teal blue lagoon surrounded by lush green mountains. After a quick dip in the warm, clear water, I ventured deeper into La Cienega, down an overgrown path. Like many other places in Venezuela, La Cienega was beautiful, yet felt empty at the same time. Once I left the little dock where we arrived, the only other person I saw was a man who came out of his house when I accidentally walked through his backyard when I got lost on the trail. He would later show me what life in La Cienega really looks like, but I didn't know that yet. As I made my way further down the path, I could picture how this place used to be busy with tourists before millions of Venezuelans had to leave the country behind. Here are a few memories people have from La Cienega. Recuerdo la primera vez que fui. Siendo adolescente, lo impresionada que quedé con sus colores. No podía creer que tenía una playa así de cerca de mi casa y que podía visitarla cada vez que pudiera, mientras tuviera para pagar la lancha y el autobús. Estaba allí disponible para mí a muy poco tiempo y me parecía increíble. Mis mejores recuerdos son con una careta y un snorkel en la ciénaga. La ciénaga tiene una vida marina preciosa, la recorres como quieras, en kayak, en lancha, a pie. Hay cientos de maneras de ser felices en la ciénaga, sentando y observando nada más. El recuerdo más lindo que tengo, el mío, con mi papá pasando noches sin ningún tipo de comunicación con el mundo exterior, pescando a la orilla de la ciénaga. Él me enseñó la manera natural de ver las cosas, lo sencillo de la vida y que no necesitas tanto para sonreír. Él murió hace ya 15 años y es lo difícil para nosotros que emigramos, es el no poder mostrarle a nuestros hijos lo que nosotros vivimos en realidad o poder darle ese pedacito de niñez y de alegría que nosotros vivimos. Mis hijos se han criado en Santiago de Chile, han pasado gran parte de su niñez aquí y pues lamentando mucho no han tenido la oportunidad o no hemos tenido la oportunidad de llevarlos a pues que conozcan su raíz. As I made my way back through the mangroves, I came across the same man who showed me the trail earlier and we struck up a conversation. ¿Esa es tu casa? Sí, aquí vivo. Wow, ¿por cuántos años? 15 años. Ay, 15 años acá. La Ciénaga, ¿sí? Viviendo para acá 58 años. 58 años acá. Viniendo, ajá. Yendo, viniendo.
Wow. Buen equipo. Sí, es una cámara 360, graba todo. Ojo de pez. Sí. Gran angular. Sí, con. Y. Si quieres mirar con lentes, yo tengo una gafo. ¿Cómo se Sí. Gafo, lentes para 360. Porque con eso tú puedes mirar todo. Todo. Yo tengo allá en la. Con las lanchas allá. Mi hija es fotógrafa. Está por llegar ahora. ¿Ah, sí? Sí. Y yo era fotógrafo, pero las cámaras viejas, ¿okay? La sí. Reflex, la mecánica. Sí. ¿Okay? Sí, pero no importa. No, no. No sé nada de tecnología. Ajá. Hace 15 años me vine, cuando volví a Maracay, 3, 4 años después, la gente hablaba WhatsApp, mándame un WhatsApp. Ajá. No tenía idea lo que era. Ajá. Y bueno, he aprendido algo, pero aquí igual no hace falta. ¿Pero te gusta Venezuela? A mí, me encanta. Ajá. Yo soy gallego, de España. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Gallego. Ah, no, de España, arriba de Portugal. Ah, ok. Norte. Norte. Pero me vine hace muchos años. Pero acá es mejor. Sí. Ajá. No, ¿tú no quieres salir? No. Clima, andas descalzo, sí. Comes lo que quieres, cuando Ajá. quieres. Hay mucha pez. Aquí ahora no tanto. No. No. Como hay hambre, la gente viene y pesca. Aquí está prohibido pescar. Ah, ok. Pero antes sí. Había mucho. De todo. ¿Cómo te llamas? Emilio. Emilio. Noah. Mucho gusto. Igual. Gracias por rum. Oh, por nada. Emilio poured me a shot of rum and told me how he hadn't seen his daughter in 2 years, and today, December 23rd, was when she was supposed to arrive with her son. But there was no cell service, so he didn't know if she was actually coming. I had promised to eat lunch at the restaurant in the main part of La Cienega, so I told him I would come back and wait with him after lunch. I hadn't planned on coming to La Cienega and didn't have a lot of cash on me, so I asked for some patacones from the restaurant owner, but he insisted on cooking some fish for me instead. Es Fargo y es de catalán también. ¿Y eso? Cojimúa. Estos son lo que es la catalana y el Fargo. Ajá. Son como los platos exquisitos para las personas, tú sabes. Uh-huh. Y esto, lo que no saben las personas, que lo que es la cojimúa, el arroz, eso, son iguales pescados más carnosos y menos con espinas y hasta más gustoso que el Fargo. Ajá. El Fargo es como lo más comercial para un plato de restaurante y eso. Pero hay otro tipo de pescado que son más sabrosos y más gustosos. Aquí se trabaja con la cojinúa, con la blanquilla, con el palgo, la rubia, el rubio, el ebranque, con varios tipos de pescado. Pero el más comercial son el palgo rosado. Ay, ay, after lunch, I headed back to Emilio's house, and we spent a few hours sharing stories of our travels as he ate his crabs and waited for his daughter. Nunca en mi vida comí tanto cuando era pequeño. La situación está tan difícil. Acá. ¿En serio? Sí. Yo vivo del turismo. Allá y aquí alquilo calles, mesas, sillas. Bebidas, bebidas. Hasta el antes de ayer tenía 4 meses y 10 días sin nada, cero. ¿Y qué hace? Tratar de sobrevivir con lo que puedo. The more I talk to him, I realized how life in La Cienega depends on tourism, and that
he's not eating crabs out of choice. It was out of necessity to survive. I wish this was the first time I witnessed enormous tourism potential fall short in demand, but it's not. It made me question what's stopping Venezuela from thriving off of its seemingly abundant natural beauty. Hey, tú estás loco. Ay, tú no viste para allá atrás, ¿viste? A few hours later, his daughter and grandson finally showed up with some more family members. Qué maravilla los colores espectaculares. For the past 13 months, I've been filming my experiences with a 360 camera, so people can feel closer to what it's like to travel to these places I've been fortunate enough to experience myself. Most of you are probably watching this video on your phone, so you can use your phone to look around. But the best way to experience these 360 videos is with a VR headset like this, since you can move your head around and feel like you're right there in the moment. And this has led me to this idea. I'm going to condense my journey through Venezuela into a 60-minute virtual reality experience, then get my hands on a bunch of VR headsets and open pop-up VR theaters so you can put a headset on and feel like you're back in Venezuela. All I have right now is this one beaten-up VR headset I've traveled with over the past 13 months, but it only feels right to make this happen, since I now realize how lucky I am to be able to visit Venezuela to begin with. I'm thinking about hosting the first pop-up in Miami, but we'll see how this unfolds. If you feel like you can help this idea become a reality in any way, I'm open to all ideas. I was supposed to take this boat back to Ocumare and stay there for the night, but I didn't want to leave. Emilio picked up on my hesitation and invited me to dinner with him and his now reunited family and stay on the beach for the night. ¿Eso se llama qué? Manzanillo. Manzanillo. Es bueno que le tomes una foto o algo para que lo visualice. Y si, esto no estaba, es el único que hay en la ciénaga. No sabía de... Ahora, pero es peligroso. Peligrosísimo, lo estoy... Ah, y si yo dormir hasta... la cara se te pone así. ¿En serio? Así ay, que, ay, ay. After Emilio showed me the one spot I shouldn't sleep in, he made a fire and we settled down for dinner. Emilio's daughter had brought hallacas, which is a traditional holiday food in Venezuela, and she shared some with me while we spent the evening next to the fire. In Japanese, se llama itadakimasu. Itadaki? Itadakimasu. Itadakimasu. Es significa de eso es no el religión o nada, es solamente como agradecer. Sí, gratitud para todo. Para todo. Sí, para la carne, la espagueti, todo. Todo. No, bueno. Sí, itadakimasu. ¿Te animas a decirlo? ¿Tú no quieres estudiar otros idiomas? Itadaki. Itadakimasu. Todo, completo, es una sola palabra. Sí, itadakimasu. Sí, itadakimasu. Y tú dices solo, no necesita otra gente, okay. Solo para mí. Itadakimasu. Pero es diferente de buen provecho. Buen provecho es para otra gente. Exacto, ¿no? Sí. Pero itadakimasu. Bueno, nosotros tenemos la costumbre sí. De agradecer. Nosotros sí. En la mesa agradecer. Sí. Pero no lo hace toda la población. Uh-huh. Eso depende del hogar de cada quien. Ajá. Allá creo que sí, en tu país creo que sí, es costumbre, ¿no? Sí. Itadakimasu, sí. Antes de comer y después y otra. Otra. Yo comí tu hallaca. Cuidado con la gata que la tiene. Me encanta. Uh-huh. La tienen ahí. Me encanta hallaca. After a delicious meal, I pulled up two chairs and made a bed and slept under the stars. Ganas de
decirte que te amo, Señor, pues esta mañana tu gracia y tu amor no me han dejado solo y has permitido una vez más que abra mis ojos para ver la belleza de tu creación, mirar que todo es real y no una ilusión, saber que algo único supera toda ciencia, ya que es magnífico vivir en tu presencia, saber que me amas, que me guías, que me cuidas, que tienes un plan perfecto para mi vida, que todo lo que yo he soñado está en tus manos y antes que yo lo soñara ya estaba diseñado, que solo tuve que aceptarte en mi corazón y disponerme a seguirte para ver tu bendición, y antes de tanto amor yo no era merecedor, me diste tu perdón y la salvación, cantaré de tu amor. Oscar, tu hermano te dijo que yo quería cantar. No, no, esto es porque yo la... Esta nata la tenía perdida. ¡Coño! ¡Qué bueno! La tenía perdida, estoy buscando una que él me agarró con el filete, buscando esta. Usted me contó que no iba a robar a su hermano, me dijo. While I was waiting for the boat to take me back to Okumare, I had a chance to talk to the restaurant owner and another local living in La Ciénaga. Sí, pero la primera día estoy acá en Valencia, 8 bolívares y $1. Y ahora es like 20, ¿no? Mierda. Siendo ocho bolívares. Ajá, cuando estaba 8 bolívares. $1 estaba 8 bolívares. Para nosotros los venezolanos nos cuesta hoy 20 billones. Sí. Claro, por la devaluación. Sí. Los venezolanos se acostumbran muy rápido. Sí, eso es triste. Pero ustedes no quieren salir. ¿Yo? Sí, no. Yo no. No. Él lo piensa. Yo sí lo pensaba, pero... ¿Por qué? La situación aquí se ha puesto dura. Ajá. Difícil. La económica. ¿Y dónde quiere salir? ¿A dónde? No sé. Donde por lo menos... Empezar desde cero, porque tenemos que pasar primero Colombia y pasando como pasaron los demás. Sí. Hay muchos que sí le ha ido bien, muchos han echado bola y de verdad que sí le ha ido bien, pues, sí. Pero hay otros que... Sí, hay muchos mochileros allá. Exacto, hay muchos que tampoco le ha ido sí, hay bien. Hay turistas de Venezuela, sí hay acá, pero de otros países no hay. Amén. The greatest privilege is to be able to experience someone else's life, knowing that you can leave and continue to go back to yours. It's humbling to be welcomed and helped by kind people like Emilio and the restaurant owner, despite the day-to-day challenges they face. As a filmmaker, my goal is to show you the realities of the places I'm lucky enough to visit, so you can form your own opinions and make better informed decisions. La Ciénaga is a natural paradise that needs respectful tourists for a more sustainable future. For those who want to visit but can't, I hope I can make you feel a little closer through this 360 series and the VR experiences I plan to bring you in the future.